Desde Doblajes y Mazmorras queremos agradeceros vuestro apoyo a todos aquellos que nos seguís cada semana. Queremos también dar gracias de una forma especial a todos los suscriptores, y para ello os mencionamos a continuación. Fim Yuki. Agaskov. Amorao / Daniel GC. Coalice Studio. Silvano / RP. Hawkwind 23. Manuel R. Hall. Bazón 84. Leumas / Brisa / D / Hielo. Kadinla. Stab Rogin BGG. Selena D. Omar Quínez. Alex Cam. Frenandito Rolero. Palenzal. Parvus Domus. JM Rodríguez S.A. Davin 320. Recrida. Bifsteu 83. Vicente L. Ruiz. David / D / Cádiz. Virien 84. Tistag. Norcac. Greywand 42. León Villar. Molero Cortés. Aitorment. Linkain. Mista Mical. Fosue. Sultrek. Vlad / Hammer. Figura 8. Cucafera 81. Lut Bell. Diogens 84. Estraisayu. Tata / Joaquín. Lady Hurón. MKL / MXK. Imidi 78. Zondark. Kertu 8. Anto 0622. Levo Aya 777. Enrique Zargolgota. Y Closó. Kenji Candy. Goblin Enmascarado. La Mansión del Dragón. Perry el Omnitopato. Rizilbuki 2. Drulax. Brooklyn Sable 6. Warrior 72. M. Rogro. Luis Ángel Renes. Jabalí 22. Un Mercy 11. Eucariota 1. Soy Frost Galaxy. Keltalas JGS. Dark Cemento. Mendbol. Chamangato. Alban Salati. Disersan. Vulcán Cero. Toro de Pie. Chaku / Rolero. Proditio. Selvaya. Zardoz 84. Navazo. Sorju 2S. Cucafera 1981. Foto Zumito. Wallace McGregor. Si os gustan nuestros episodios, seguidnos en Twitch, seguidnos en Twitter, seguidnos en Instagram y suscribíos al canal de YouTube. Tampoco podéis faltar en nuestro servidor de Discord, en el que podréis hablar con todo el elenco de Doblajes y Mazmorras. Y si queréis apoyarnos a mejorar nuestro equipamiento, suscribíos gratuitamente en Twitch con Amazon Prime y renovad la suscripción si os habéis olvidado. Gracias por vuestro apoyo y esperamos que os guste el episodio. La emisión va a comenzar. Bienvenidos a Doblajes y Mazmorras. Somos un grupo de actores y actrices de doblaje que jugamos a rol semanalmente. Sí, sí, al rol. Ese juego con dados de colores y miniaturas molonas. Nos puedes ver en directo los martes a las 7:30 en Twitch, en el canal de Rol NL. Y si quieres ayudarnos a mejorar nuestro equipo, suscríbete a nuestro canal en Twitch. Solo tienes que entrar en twitch.tv/rollnl y hacer clic en la estrellita que pone suscribirse y elegir el nivel de suscripción que desees. Y si tienes Amazon Prime, puedes suscribirte de forma gratuita con la opción suscripción gratuita con Twitch Prime. Y no te olvides de renovar la suscripción manualmente, ya que cada mes se desactiva. Muy buenas, gentecilla. Os doy la bienvenida a Rol NL. Yo soy Seregras, estamos en directo y esto es un programa más de Doblajes y Mazmorras, un especial de DM Invita, en el que invitamos a un montón de gente a pasárselo bien aquí, a pifiar con nosotros un rato. En esta ocasión tenemos el honor de tener con nosotros a Ira Malón. Ira, bienvenida a Rol NL. ¿Qué tal? Hola, buenas. Pues muy bien, muy nerviosa, la verdad, no te voy a mentir. Mejor, así está bien, nos lo quitamos así de primeras. Estoy nerviosa, luego ya verás, ya te vas a reír un montón. Es que es y... tu primerita vez. ¿Tu primerita vez? Me estáis desvirgando. No te preocupes. Lo único importante aquí es pifiar mucho, que es lo que hacemos todos. Y como siempre, tenemos al resto de, al resto del elenco de Doblajes y Mazmorras, que tenemos ahí a Kenji, Nacho y Félix. ¿Cómo estáis, gentecilla? ¿Qué pasa? Hola, muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí con ganillas de liarla.
Y encima con gente nueva, qué mejor, ¿no? Sí. Bueno, pues para los que nos veis, esto es un DM en Vita. ¿Y cómo funciona? Pues los primeros 20 minutos, media hora, o incluso puede que más, porque normalmente muchas veces nos enrollamos demasiado a hablar, vamos a estar entrevistando a Ira y hablar con ella y charlando de cositas. Vosotros también y vosotras podéis preguntarle cosillas si queréis, dejando vuestras preguntas en el chat en mayúsculas, ¿vale? En mayúsculas porque sí, como suele haber un montón, pues se me escapan, se nos escapan y la hemos liado. Después de este tiempo de entrevista, pues vamos a hacer la partidilla. Hoy vamos a jugar un Dungeon Delving, que es un OSR. Recordad que el OSR es, pues, todos aquellos juegos que están basados en Dungeons & Dragons primera edición y tienen reglas de Sota, Caballo, Rey. Y también, que es lo más divertido de todo, que ese es muy fácil morir y ese, bueno, es fantastiquísimo. Ya lo veréis. Muy bien, muy bien. Vamos a ir empezando entonces con la entrevistilla, ¿vale? Y voy a hacer la primera pregunta que siempre hago, que es la más típica y es la más fácil para mí, porque luego ellos tienen que inventarse unas preguntas, así que, ¡oh, genial! Ira, dime. Para los que no te conozcan y las que no te conozcan, ¿cómo te definirías y cómo te presentarías a, bueno, la gente que nos ve? Hola, buenas, soy Eraides y soy un intento de ser un adulto funcional y me disfrazo de cosas en internet y ya está. Creo eso que es, la... todo... es la mejor definición. Es terrorífica, es un poco en plan de... ¿no? Ha sonado honesto, así que al menos eso... Es bastante honesto. Soy Dam Chaotic, sí, exacto, Chaotic Dam, en plan, sí. No sé, en mi chart de alignments soy Chaotic Dam y nada, pues eso, y no sé, me hace mucha ilusión que me escribieseis y me dijeseis, vente para el stream, y yo, vale, voy, y nada, básicamente es eso. Si es que sé que intimido mogollón, en plan de, la gente de internet se piensa que no sé qué, no sé cuántas, y en verdad soy en plan de, así que, pues bueno, pues esta soy yo. Bueno, ¿por qué se me ha congelado la imagen? No consigo entender, porque yo os veo moviendo y yo me muevo y todo. O sea, no sé, esto es... ¿y si hago esto? Vale, ahora, fantástico. Bueno, no te preocupes, Ira, porque impresionarnos, siempre nos impresionamos todos con todos los que venís, ¿vale? Pero se nos va luego al principio cuando ya empezamos a tirar los dados. Nosotros no estamos muy acostumbrados a hacer entrevistas, lo que estamos acostumbrados es a jugar y a interpretar cosas raras. Así que poco a poco se nos irá todo el nerviosismo. Gentecilla, ¿quién es el primero o la primera que quiere hacer su pregunta a Ira? Yo. Oh my god. Perdón. Te he asustado. No. Yo llevo muchísimo tiempo siguiendo tu trabajo y siguiendo tus cosas, porque yo también fui cosplayer, pero lo dejé hace un par de años porque me empecé a agobiar un poquito. Así que una de las preguntas que me gustaría saber es, yo sé que has estado mucho tiempo en redes sociales, pero ¿cuál fue el punto en el que tú dijiste, vale, creo que ya puedo considerarme una persona que tiene impacto en las redes sociales? ¿Cuál fue, yo qué sé, el cosplay que más feedback ha tenido, el momento en el que tú has llegado a como a tu cúspide de...? Creo que no he llegado. Soy una persona súper ambiciosa, o sea, eso es un poco horrible de mí, pero soy una persona muy ambiciosa y yo considero que no tengo ni, o sea, no tengo ni media torta. Soy una mindundi y realmente pues yo no me considero una persona que tal. Sí que tengo un poquito de voz y la que tengo pues la intento utilizar para el bien, porque yo me crié con Sailor Moon y yo tengo unos principios. Pero bueno, y luego ya, el cosplay que más feedback ha recibido probablemente fuese el de Starfire, de la versión de casual de los Teen Titans y demás, por el tema de que como nos compartió el artista, pues obviamente pues tuvimos muchísimo feedback y muchísimo crecimiento gracias a los seguidores de Piccolo y tal. Sí. Pero así mi favorito es el de Irma Leer de las Witch. Sí. Es que es un personaje con el que me siento muy identificada. Y luego pues, también tuve mucho feedback con el de Kaisa Kadea, que hicimos el videoclip de Ascadea, sí, en plan con cero dineros y tal. Estoy muy orgullosa. Pero bueno, eso, y ahora yo me he quedado con la intriga. ¿Cuáles son tus cosplays? ¿Cuál era tu arroba? ¿Es este mismo arroba? ¿Puedo meter? Sí, es el mismo arroba, pero no sé. ¿Puedo si... ver tus cosplays? No, estarán muy atrás. Solamente tengo que poner tú esto y la palabra cosplay para encontrarlos.
Ya está, oye, no, no me gusta cómo han cambiado las tornas. Me si gusta. Hacéis lo mismo todos. Me gusta, poca gente pone en aprietos a Kenji. Esto me está gustando. Pero sí. Fíjate que ahora no pide tiradas, ¿eh? No. Ahora mismo no, ahora está ya, ir hasta directamente ya. Obviamente, o sea, escúchame. Big Top Energy soy. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Madre mía, tengo que administrarme todos estos hypes de cosplay. Bueno, esto se ha convertido en un exposing a Kenji Gandhi. Sí, bueno, no, 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 está muy chulo esto de que... Builds of Sound cosplay. ¿Esto de qué me suena? Pásate el enlace. No. Lo ponemos en el chat. Bueno, mientras no, porque es una selfie a un espejo, entonces no lo voy a hacer. No vale. Me acuerdo cuál es, pero bueno, ya... No sé, ya... Peluca ya, rubia ya y traje de béisbol. ¿Vale? Ah, sí, sí, mi personalidad, caso. Mi voz. Eres como Charlotte. Ya me caes bien. Vale, todo bien. Todo súper bien. Es un cosplay de mi. Bueno, está flipándolo. Estoy flipándole, que lo estoy flipando. Ojo, cuidado, Y no sé las únicas. A Ira le llevo siguiendo un mogollón de tiempo en Twitter. Que ya está, que has hecho cosplay de la local coño de Kill la Kill. Ya está todo. De hecho, iba por un evento de manga y era el culmen de ese anime, ¿no? Y como yo hacía de la villana, me hice un cosplay de la villana, de una de las villanas, alguien me gritó desde la cola de las entradas: ¡Eh! ¡Eres una! No voy a decir el insulto, pero me insultaron. Flipé. Me vas a ver el jetón HD. Sí. Pues ya está, fin de la pregunta. Yo creí que iba a decir algo profundo, porque claro, como se ha cambiado la cámara, yo creí que te iba a decir en plan de tranquila, no pasa nada, no sé qué, se va a poner la cámara aquí. Tranquila, no se ha pasado a todos, claro, en los eventos, porque la gente estaba terminando de escuchar, pero iba a hacer un comentario que no tenía nada que ver con eso y a lo mejor no te iba a gustar, pero me encanta cómo intentas tener como eso, Big Top Energy yendo de Asami, sí, haciendo ese gesto con los guantes. Yo también soy muy así que no me sale bien. Muy bien. Félix, Nacho, ¿tenéis alguna preguntilla? ¿Quién primero? Pues ahora que ha salido el tema de los cosplays, no sé si eres muy cinéfila, Ira, pero de las películas y series que hayas visto que te gusten, ¿qué personaje te molaría hacer un cosplay? Así ¿De pelis? Sí. De la novia, de Kill la Kill. O sea, yo estaba un poco obsesionada de pequeña. No me dejaban verla. Pero ya vería igual. Entonces, pues bueno, de esa o... Vamos a ver. El problema es que tengo una lista demasiado larga, ¿sabes? De una de las novias de Drácula de Van Helsing, porque tengo un problema con los vampiros. En plan, soy una monsterfucker, ¿vale? O sea, yo aquí me estoy unrebel... O sea, estoy desencadenándome, como no me desencadeno en mi stream, porque mi stream es un stream cristiano, así que dejadme decir estas cosas. Soy una monsterfucker, de mucho cuidado, y tengo un problema con los vampiros. Gracias. Habrás visto Venom, ¿no? ¡Qué mala persona! Tengo dos opiniones para esa película. La que dije en el momento de... La primera es sí, la segunda es sí, por favor. No, es tan mala que de lo mala que es, se hace buena y luego piensas, bueno, es la comida romántica de estas navidades. Y luego la opinión que tengo con mis amigas, que es la de, madre mía, eso, mira, madre mía, ahora mismo meto un Tumblr y tengo 25 fanarts. Lo primero que hice cuando salí de la peli, no me escondo. Seré flipando. A ver, me encanta. Os juro, no estaba tan perdido. Claro, es que traes a alguien de mi línea a de invita y yo me desato, tío. Te juro que es que no estaba tan perdido desde el día y me invita a Diablo Rosa. Y te juro que estoy sudando vale, igual. No es mi pregunta. Seréis a vuestro modo How You Do Fellow Kids. No sé. Ya veo. Me voy a putear. No. Era mi pregunta y me he hecho pequeñito ahora. Ay, gracias. Te pega mucho. Pero bueno, eso. Y luego tengo el de Mulan Gus. Siempre he querido ir de helada. De la de la absenta, porque si hay un personaje secundario que tiene, nada, 2 segundos de frase, yo me voy a fijar en ese personaje y va a ser mi personaje favorito de toda la película. Hola, ¿por qué?
Así que... Pero, mira lo que pasó con Boba Fett, por ejemplo. Joder, tiene apenas 4 líneas en Star Wars y de repente todo el mundo... ¡Oh, es que Boba tiene un uniforme muy guay! Vamos a ver, pensaba que lo del tema de los fetiches con los uniformes era algo del siglo pasado. Pero no entiendo por qué los millennials se siguen sorprendiendo cuando... No sé, en fin, vamos a dejarlo estar. ¿Has visto el Mandalorian, no? Esos trajes es como... Es que además me recuerda a los posts estos de TikTok en los que es como, sigue la canción si te gusta y cada vez va empeorando. Como por la mitad o así te encuentras a Boba Fett, ¿sabes? O el Mandaloriano. Es una pedazo de serie, es que me encanta. Además, es que los westerns en el espacio, o al menos como los están haciendo últimamente y tal... Chef Kiss. Oye, oye, oye. Vale. Pues nada, voy a preguntar. Eso. Yo, bueno, aparte de verte también por Twitch alguna vez o por el canalleo y demás, visto casteando Rocket League. Si mal no recuerdo. No. Casteando no. Bueno, haciendo la promoción. Haciendo la promoción de Navidad Sangrienta, que era la película de Universal de las Navidades pasadas. Que era una película porque me tocó a mí presentar en medio de las finales de la Rocket League. Yo no tenía ni puñetera idea. Para mí, el Rocket League, os voy a decir, me parece fascinante que un juego así esté donde esté, porque tiene mogollón de audiencia y me parece fascinante cómo se les ocurrió la idea. O sea, no tengo nada en contra de ese juego. Simplemente pienso que es el juego más hetero del universo porque mezcla coches con fútbol. Literalmente. Y yo me quedé así. Estoy de acuerdo. Y a los años me dijeron, oye, ¿vas a estar en esto del Rocket League? Y dije, no te creo, que yo llevo diciendo que es el juego hetero por excelencia. La vida, las vueltas que da la vida. Nunca en la vida. Fíjate. Sí. Me lo pasé muy bien, me lo pasé súper bien. Y la verdad es que me moló mogollón la experiencia y me encantó la adrenalina de saber que no tenía ni puñetera idea. Pero ahí estaba yo. O sea, os lo digo en serio, me pareció súper guay, en plan de vamos a salir del paso. Eran las skills de improvisación a tope, así que... Pues mira, mi pregunta iba a ir encaminada por otro lado, pero ya que has contestado eso, pues te quería preguntar, ¿qué otro contacto has tenido con el mundo de los eSports? Si es que has tenido algún tipo de relación con él, ¿y cómo ha sido? Esto, haced un clip. Que se lo quiero pasar luego a mis amigas. Sí, de ese. No, ya está. El clip era de la pregunta, ya está. Vale, pues a ver, pues no sé, bastante. En plan de que he trabajado para Riot y luego estaba haciendo pues las típicas actividades de activación en MediaMars. Hacer cosillas para, no sé, empresas de periféricos y todo esto. Así que, pues bueno. Me gustan mucho los eSports. De hecho, a mí lo que más me gusta es... Es que esto va a sonar un poco boyer, pero no. A mí es que me gusta muchísimo ver cómo la gente se ilusiona por algo. Y a mí me parece que la comunidad española de los eSports es la más pasional que he visto en tiempos. Sí. O sea, en plan pasional para bien. No pasional en plan tóxico, que también, ojo, no estoy aquí hoy diciendo que la comunidad de League of Legends es angelical. It is not, and we all know it. Pero ha mejorado muchísimo con el tiempo y no sé, a mí es que me gusta en general cuando veo a la gente feliz. Eso me da mucho, es muy así. Y cuando vas a un partido de League of Legends, por ejemplo, porque es así el videojuego que más he seguido a nivel competitivo, el ambiente, o sea, la fuerza que hay es como estar en un concierto pues por mil. Y he estado en estadios de fútbol, te quiero decir. Y no sé, es como que me gusta mucho la sensación. Y me gusta mucho ver a la gente entusiasmada por algo. Me da igual lo que sea. En plan, los eventos la gente... también es una cosa. Que los eventos normalmente de competiciones son una pasada. O sea, yo me siento súper honrada siempre que he podido ir de... Perdón, eructo, lo siento. Siempre que he podido ir de invitada a un evento, sobre todo de la magnitud de finales o semifinales o cosas así, porque de verdad, no sabéis, yo el año pasado, la primera vez que sentí eso fue viendo la semifinal con lo de G2, estaba gritando, estaba poniéndome de pie y a mí eso no me ha pasado nunca y mira que he estado viendo, me gustaban verlas y demás,
pero ese subidón de necesitar gritar no había pasado nunca hasta el año pasado con la emoción de hostia. Es que lo mismo, no tienes tanta afiliación o no compartes tanto el videojuego, lo que sea, pero sientes como que en masa estáis llegando a un punto de éxtasis casi, ¿sabes? Claro. Y aparte, es como que... Bueno, y me compré las entradas y me fui a ver la puta final. Yo ahí nadie me bajaba ese carro. Qué guay. Entonces, sí, tuve mucha suerte. Pero vaya, el tema es que también me gusta mucho el hecho de que toda la comunidad o gran parte de la comunidad de los esports eran los margis de clase. Y me hace mogollón de ilusión, que es que me encanta. Es como hacerles a todos así. Díselo, reina. Sí, es que, o sea... Es como una pequeña gran victoria contra ellos y ya estés en plan de Iraides, tienes 24 años, es hora de pasar a página. Díselo a mi psicóloga, a la que tengo que seguir pagando por culpa de esos niñatos, que me la paguen y entonces yo paso página. No, pero es en plan de que me parece que los margis de la clase pues lo han hecho y ahora sí que le ha salido bien. Es verdad que los margis de las clases también se pueden comportar como capullos, o cuando tienen podercillo o cuando tal, pero en general yo creo que ha salido muy bien y estoy súper contenta de la época que nos ha tocado vivir. A pesar de que estamos en 2020 y ahora mismo la nueva temporada la dirige Michael Bay, pero todo bien. Estoy muy muy contenta de que nos haya tocado vivir la época en la que estamos, o bueno, al menos a mí en plan, yo estoy contenta. Así la verdad que sí. Sí, quitando este año. quitando este año completamente de acuerdo. Vale. Así que eso. Voy a hacer una preguntilla. A ver si de esta me entero, pero esta la voy a hacer yo, ¿vale? sea... Estoy leyendo el chat y me encanta el chat en plan de serie, no sabe dónde meterse, quiere morir. A ver, es que, bueno, todo el mundo sabe que yo soy un... O sea, tecnológicamente de las nuevas cosas no me entero de nada. O sea, no sigo videojuegos, no sigo nada. Soy muy viejuno para estas cosas. Entonces, siempre que... Madre. ¿Eh? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 37. Eres un Elder Millennial. Un Elder Millennial. Como los elfos... Sí, elfo. No, como elfo no, por favor, compárame con otra cosa, pero con elfo no. Oye, hoy estamos a favor de los elfos y de su existencia, por desgracia que sea. La respuesta, dejo al elfo. La respuesta de lo que ha dicho Ira lo sabremos si Ser está llevando esa camiseta de los Minions irónicamente o non-ironically. ¿Es una camiseta de los Minions? Sí, sí. One in a Minion. Yeah, sí. One in a Minion. ¡Es un boomer! Sí, sí. Pero, ay, la cara del regret. Never regret. No te voy a meter presión. Never regret. Pero te voy a decir una cosa, nunca he jugado a rol, pero mis referencias de rol es Critical Role. El rolemaster que yo tengo en cabeza es un crash muy grande que tengo. Y me acabas de decir eso con una camiseta y Claramente. Yo te lo digo así. Ay. Y si Matt Mercer es tu referencia, es porque todavía no has conocido las referencias de nuestro mundillo. ¿Habéis visto cómo he quedado? Por favor, ¿alguien ha hecho clip de eso? Sí, ha sido un poco cine estadounidense y cine español, la verdad. Vale. Madre mía, cómo se nos está yendo. ¿Y tú qué prefieres, el original o el doblaje? El original. No era una... ¡Hostia! ¡Qué jardín te has metido! No. Que me planteé, pero lo han dicho, lo decís de ¿están doblando Critical Role? No. Eso sería no, pero. No, pero. No sé si hay doblaje de Critical Role. Algunos nos han llamado los Critical Role españoles, pero sí. Más allá de sí. Eso. Vale, os voy a contar también otra cosa. Nunca paso del episodio 10, porque yo me lo pongo para dormir, porque me encanta la. Me pasa. Y es en plan de que me da mucha rabia, no, porque todo el mundo tienes que aguantar hasta el episodio. Una presión. Vale, pregunta. Que se nos está yendo demasiado. Perdón. Ira, ¿cuál es tu experiencia con los juegos de rol? ¿Tienes alguna? ¿Has jugado antes? ¿Juegas actualmente? Nunca he jugado, pero he hecho cosplay. En evento. Vale, yo tampoco he jugado nunca a videojuegos, pero sé lo que es el Tetris. Entonces, no me vale ir a... Echarte dramático todo el día. Ya.
Vale, pues no te preocupes porque hoy vas a tener tu primera partida de rol y además online, o sea, puede ser histórico. Gentecilla, vamos a hacerle algún par de preguntillas más. Voy a decirle al chat que hagan, están flipando igual que nosotros, entonces les voy a decir que si alguien en el chat quiere hacer preguntas, que las deje en mayúsculas. Nada, gentecilla, un par de preguntas, Kenji, Nacho, Félix, y cuando ya las tengamos, pues nos ponemos en partida, ¿vale? Vale. Ahora es cuando nadie pregunta nada. Ahora, yo tengo curiosidad. ¿Tú has jugado al Dota? No. Pero sé no. Que el Dota, el League of Legends fue una copia del Dota. Dime. Vale. No, no, era por curiosidad. ¿Y a qué juego sueles jugar? Pues como soy una true gamer girl, una true gamer, juego a Animal Crossing, juego a Pokémon, al Fire Emblem. Al Fire Emblem Three Houses. Ese otome que han disfrazado de juego de estrategia, los otomes me flipan. Los juegos, sí. Juegos de citas. De hecho, ahora que han hecho el otome del LOL, juega al LOL. Deberían de planteárselo, o sea, hacer un otome en plan con todos los personajes. Yo lo jugaría, sería la más viciada, sería pro player de esa mierda. Con el Animal Crossing ya te has ganado, Andrea. Evidentemente. Me la he ganado antes, que tú no te sí, has bueno, exacto. No, no, estás asentando ya que te la has ganado. Mola, 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 mola. Te invito a mi isla cuando quieras, guapa. Ay, cuántos clips maravillosos. Está bien, está bien. Guay, guay, guay. Bueno, gentecilla, lo que vamos a hacer es que creo que como la gente te tiene miedo, porque como lo que has dicho al principio. Ah, venga, venga, pregunta que entra y vamos a jugar. Nos dice Icloseao, canción de anime favorita. Canción de anime favorita. Pues mira, ahora mismo te voy a decir, es que tengo varias, pero una de ellas es, perdón, Sere me está metiendo prisa con la mirada. No, te juro que no, o sea, no, es, ¿no? Es que estaba mirando otra cosa. No, no, en serio, ya. No. No, no, en serio, te lo juro. Dime, tú tranquila. Mi canción favorita ahora mismo del anime es el segundo opening de, bueno, de Boku no Hero Academia, Sora ni Uta Eva. O sea, esa canción es como la canción que me saca a la cama. En plan de, me escucho eso y voy al gimnasio. Por eso estas últimas semanas no la he estado escuchando porque no estoy yendo al gimnasio y quiero tener excusas, así que no la he estado escuchando. Pero es esa la canción. Y me encanta, en plan, niveles estratosféricos, la banda sonora del anime Karekano y la de Sakura, cazadora de cartas. Vale. Así que eso, no es pregunta, pero enseña a Daphne. ¿Hola? ¿Pero qué es esto? En plan de, ¿cómo conoces tú a la canciller? Esto es de mi stream, estoy pensando. Daphne, sé que no soy teje, pero ven conmigo, hija de puta. Es que quiere más a mi compañero de piso que a mí. Voy un momento. ¿Mal? Os juro que, o sea, que no lo había pasado así desde hace mucho tiempo, ¿eh? O sea... También dio flashbacks pero, y todo. Pero, no, ¿eh? O sea... Es que estábamos respondiendo nosotros si sería así. ¡Gato! ¡Ay! ¡Gatete! ¿Gatete? ¿Gatito? ¿Gatito? Tenemos gatos en el stream. ¡Miau! ¡Ay, ay, 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 ay! En este momento ha valido la pena. Ya está. Vale, y bueno, última pregunta porque esta me interesa. ¿Nesquik o Colacao? Important question. A ver, en mi casa siempre se ha comprado Nesquik, pero yo soy de Colacao. Te pese a que le pese. Y ya está. Y esa sería. La gente que no se sabe mezclar bien el Colacao. ¿Todo bien? Lo importante es que no se haga un grito. Bueno, en fin. Vale, pues ha sido posiblemente una de mis entrevistas más surrealistas. Por eso te tengo que dar las gracias, Ira, porque me ha encantado. O sea, me ha encantado. O sea, ha sido increíble. Entonces, me he dado cuenta de que, a pesar de que siempre le pongo miles de trabillas a la gente para conocerme en una entrevista, suelo ser bastante honesta. Así que es un poco preocupante, pero todo bien. Me he dado cuenta. Muy bien, y ahora vamos a la segunda parte de nuestro programa, que es que vamos a jugar al rol con Ira, ¿vale? Voy a cambiar un segundillo aquí. Ahí está. Vale, estamos todos bien, las cámaras no tienen que estar. Va, fantástico, sí que ha quedado genial. Y pues, bueno, lo que vamos a hacer ahora es vamos a estar jugando a Dungeon Delving. Vamos a estar, bueno, pues 50 minutillos y llega una hora.
Después, pues nada, pues vamos a despedirnos de Ira y bueno, ya vamos a hacer un anuncio al final, así que quedaros para el final para que yo os cuente una cosilla. Pero antes de eso vamos a empezar, ¿vale? Voy a poner musiquita en el Foundry, gentecilla, así que si la escucháis, ir a Kenji, Félix y Nacho, donde están vuestras fichas arriba a la derecha y como un simbolito musical, y ahí podréis ajustar el volumen de lo que vayáis a escuchar, ¿eh? Por ejemplo, me he adelantado ahora, para no pegarme un susto. Claro. Entonces, ahora tendríais que estar escuchando algo. Sí, sí. ¿Y no? Seguida. Vale, fantastiquísimo. Pues nada, vamos a empezar a jugar y vamos al lío. Isis, nunca habías tenido un día tan malo como este. Hace mucho tiempo, y eso que eres un elfo y tienes décadas de existencia, que no tenías un día tan malo como este. Y es que has perdido el objeto más importante para ti. El pañuelo de seda. El pañuelo. Y no es un pañuelo de seda, es el pañuelo de seda. ¿Por qué era tan importante para ti, Isis? Ese pañuelo. Oh. Me lo dio mi hermosa abuela antes de fallecer. Es de alto valor, no puedo dejar que nadie lo ensucie con sus sucias manos. Y si lo pierdo, sería un deshonor para mi familia. Tienes un candidato en mente. Tú viajas con tres extraños personajes. Tienes a Rita, la bárbara norteña. Tienes a Aregas, el extraño y excéntrico guerrero. Y tienes a Elai, el charlatán mediano que siempre va con vosotros. ¿Cuál crees que ha sido el que te ha robado? Porque estás convencido. No habéis visto a nadie más en los últimos 10 días y al empezar el viaje estaba en tu mochila y ya no está. ¿Quién crees que ha sido? Voy a mirar muy mal a Rita. Perro, ¿tú de qué vas, niñato? Para que voy a quedarme una mierda de trapo de seda de tu abuela. Oye, yo que tú tendría un respeto por ese tipo de linaje. Y seguro que lo tienes escondido en alguna parte, me equivoco. O habrá sido alguno de vosotros. Os tengo el ojo encima. Y mientras el elfo comienza a de nuevo balbucear y a expresar sus quejas acerca del dichoso pañuelo, Elai, comienzas a mirar a tu alrededor. Elai, habéis pasado los últimos 10 días viajando por las montañas. Y es que el trabajo que tenéis entre manos es un tanto especial. Os ha contratado la aldea de Mutkon para encontrar a un pueblo desaparecido. Y no es que el pueblo haya desaparecido, los edificios se hayan derrumbado de la noche a la mañana y, bueno, la gente se haya vaporizado. No. Es que el pueblo, la aldea de Maniar, ha sido atacado. Atacada por la peor de las criaturas. Por un gnoll que se llama Malcolmillo. Él y sus huestes llegaron hace un mes, arrasaron con el pueblo y se llevaron a todos los supervivientes como esclavos. Esclavos que usa como sirvientes y para venderlos con los reinos del sur. Y vosotros tenéis que encontrarle. Y creéis, Elai, que habéis encontrado su guarida. Malcolmillo es un enemigo bastante peligroso, pero aún así eso no te importa, Elai, porque has escuchado sobre su botín y tienes algo en mente que comprar con toda esa cantidad de oro y plata. ¿Qué es lo que quieres comprar con su dinero, Elai? Bueno, no, tampoco hace falta pensar demasiado. Yo quiero comprar lo que me haga falta, ¿no? Bueno, aunque... Quizá no deberíamos de meternos por aquí, ¿no? Porque si se llama Malcolmillo, se llama Malcolmillo porque es Malcolmillo, ¿no? No deberíamos de entrar. ¿Cuánta fuerza tenéis vosotros? Se llama Malcolmillo porque es un monstruo. Se llama Malcolmillo porque es como yo le voy a dejar la boca a ese cabrón. Vale, eso es violento. Vale. Me siento más seguro. Aregas, son demasiado ruidosos.
y llevas un rato intentando decirles que lo fundamental es el sigilo. Pues no hay manera. Tú tienes una rencilla personal con Malcolmillo. Y es que Fargas, tu desaparecido hermano, ha sido visto recientemente en compañía del Gnoll. Nadie ha sabido decirte si se encuentra con él como su esbirro, como su ayudante, como su mercenario o simplemente esclavizado por él. ¿Qué pasó con Fargas y por qué le buscas? ¿Por qué buscas a tu hermano? Yo servía en la guardia y estaba integrado en la milicia. Llevaba años preparándome para servir a mi patria, pero mataron al hijo del gobernador en una de mis guardias y me acusaron del crimen. Y en ese momento mi hermano desapareció. Él estaba a punto de ingresar también a filas y bueno, se ve que se fue de la ciudad y al ocurrir en mi guardia el asesinato del hijo del gobernante, me acusaron y tuve que huir porque la sentencia era la muerte. Ahora tengo que encontrar a mi hermano, saber por qué desapareció y si tiene alguna relación con el asesinato de ese pobre chaval. Pues todas las localidades por las que habéis pasado dicen lo mismo. Que Malcolmillo, aparte de sus huestes de goblins y orcos, viajaba con un humano. Y su descripción siempre encaja con la de tu hermano. Viajas con esta tropa para intentar encontrar la verdad y ver si es cierto que va con ellos. Miras a tus compañeros. Del elfo, poco puedes esperar. Del mediano, pocas veces consigues que retire sus manos de tu mochila. Y Rita parece demasiado peligrosa para esto. Rita, de nuevo, el extraño Aregas te está mirando y no sabes con qué intención. ¿Y tú qué miras? Me preocupa tu temperamento, guerrera. Pues a mí me preocuparía más saber si tu hermano tuvo algo que ver o no con la muerte de toda mi puta familia, porque si tiene algo que ver, vas a morir tú con él. Oye, él. Querida, ese lenguaje, por favor. ¡Me cae bien! No creo que mi hermano tuviera nada que ver. Desapareció hace solo unos días, cuando murieron tus familiares. Estoy un poquito más perro, no pasa nada. Seguro sospecho de tu hermano igualmente. No me fío. Mi familia, hermano. A mí solo me interesa mi pañuelo. Irme a casa de una vez. ¡Rita! Isis, al igual se ha perdido. Al igual lo encontramos antes de el anochecer. Si ¿has mirado a ver si está metido en tu culo el pañuelo? No me caes bien, muchacha, y créeme, no te conviene meterte conmigo. Isis, no es por Rita, nada, pero dime. Creo que Rita no me metería con ella. ¿Quién eres tú para decirme con quién me debo meter o no, plebeyo? Y mientras discuten... En campos de batalla no se sabe quién es, si eres un noble o un plebeyo, ¿verdad? Quiero decir, por si acaso se me escapa el hacha. Sé consciente de tus palabras y no te metes con el proletariado, porque el proletariado paga lo que tú estás comiendo. Os quedáis boquiabiertos al escuchar esas extrañas expresiones de Rita. Os miráis, no entendéis nada. Y es que la excéntrica Bárbara tiene de por sí una historia excéntrica también. Rita, te encuentras aquí porque tras muchas, muchas investigaciones, muchos rumores y mucho callejear por las ciudades, has descubierto que Malcolmillo fue uno de los mercenarios contratados por un clan rival para acabar con tu tribu, con tu clan, el clan del Tótem Astado y su legendario refugio, Picos Altos. También sabes una cosa, y es que hay algo muy importante de Picos Altos que Malcolmillo robó hace ya bastantes años durante el ataque y el exterminio a tu clan. ¿Qué es aquello que crees y estás segura que el Gnoll, que el monstruo, tiene y que debes recuperar?
Efectivamente, ese hijo de una hiena, lo que me ha robado es una cornucopia que se utiliza para los sacrificios a los dioses. Y es, dicen que tiene una gran cantidad de poder y que aquel que la sopra puede desatar las huestes del inframundo, pero esas son leyendas que solamente nuestros... Perdón, un espíritu ha venido a verme. Son cosas que solamente nuestros sacerdotes controlan. Son secretos que el resto de la tribu no conoce. Y mientras estás sumergida en tus pensamientos, Eli os llama la atención. Os grita. Posición. Y es que Eli, has descubierto la puerta de entrada. Hola. Hay una puerta. Deberíamos ir a verlo. Vale, vamos. ¿Os adelantáis? Muy bien, quiero decir una cosilla antes de empezar, y es que, antes de empezar con el mapa, que ahora me confirmaréis si veis o no, y es lo siguiente, es que los compañeros de Lacta Orbis, que ahora mismo os voy a poner el enlace porque no lo encuentro, son los que han hecho este mapa, y podéis encontrar muchos más de sus mapas para partidas de rol online, los podéis encontrar en el siguiente enlace que os voy a dejar, que lo tengo aquí. Aquí, ¿vale? En su Patreon podéis encontrar más de alta resolución como este mapita. De acuerdo, gentecilla. Entonces voy a poner, supongo que ahora lo estaréis viendo todo en negro, y os voy a poner vuestro token y tenéis que confirmarme si veis algo. Sí, confirmando. ¿Eh? ¿Todos veis el mapita? ¿Eh? Os encontráis frente a la puerta de entrada del bastión de Malcolmillo. Dos enormes portones yacen en el suelo, astillados y rotos, dejándose entrever una sala alargada con dos filas de tres columnas de piedra y gran cantidad de escombros por los lados. Hay varias puertas a ambos lados de la nave, algunas de ellas cerradas y otras abiertas. Y al final de la sala hay un enorme portón de doble hoja de madera ribeteado con una gran cerradura dorada. ¿Qué hacéis? ¿Querréis que me cargue esa puerta? ¿Te reviste de eso? Y de ahí va. Por mí como si la quemáis entera. La cerradura. Miento. La única persona que ha visto algo es el elfo, porque el resto no tenéis visión nocturna, está muy oscuro, solo veis reflejos. ¿Tenéis antorchas, linternas? ¿Queréis que alguien lleve algo para iluminar? Yo saco una antorcha. Yo me pongo al lado del que ha sacado la antorcha. De acuerdo, pues entonces lo que voy a hacer es poneros vuestros tokens por aquí y al de Aregas le vamos a poner... ¡Epa! Que vamos a poner la configuración Vision y vamos a poner que emite luz hasta los 60 pies. Y ahora todos tenéis que poder ver la luz que emite vuestro compañero Aregas. ¿Es así? Así vale. Es. Aregas, enciendes la antorcha y efectivamente lo que tienes delante es lo que he descrito antes. ¿Qué hacéis? Ahí intenta adelantarse, pero le coge de la manga a Aregas como... Oye, ven conmigo. Sí, Eli, pero a ver, tenemos que explorar y vigilar el lugar. No sabemos si puede haber alguien vigilando o si puede haber alguna trampa. Es verdad. No queremos caer en ninguna trampa. Ilumino el camino. Avancemos poco a poco. Gracias. ¿Quién es el primero en entrar? Supongo imagino que yo. Eli. Ah, bueno, Eli y ellos dos van un poco a la vez. Sí. Vale, Aregas, puedes moverte hasta 6 casillas o lo que es lo mismo son 30 pies.
Tenéis varias herramientas para medir. A la izquierda del todo, en el menú, tenéis una regla. Bueno, tenéis la ficha esta de Basic Controls y justo debajo tenéis una escuadra que pone Measurement Controls, que podéis usarlo para medir. Adentras en la habitación, Aregas, y la iluminas con la antorcha. Eso no. Has sido tú, ¿verdad, Kenji? No. No, sí. Ay, no. He sido yo. Vale, ya lo quito yo. Ya sí. Lo quito yo. Sorry. No pasa nada. He sido tú, ¿verdad, Kenji? Es que la última vez le dijiste, ¿no? Vale. Sí, siempre soy yo. No es ahí, perdona. Es que la culpa es mía, que lo he dicho mal. Donde está el Basic Control, donde está el muñequito, ¿vale? Tenéis como a la derecha un cuadradito de Select Tokens, una cosa, un circulito que pone Select Targets, y luego abajo una regla que es Measure Distance, que es la que tenéis que usar, ¿vale? Ah, vale. Eso, ¿vale? Que lo he dicho yo mal, lo siento. Es que he oído escuadra y me he ido para allá. Pero muy Kenji lo iba a hacer mal, seguro. O sea, vale. Aregas, iluminas la sala y ante ti tienes una construcción claramente muy antigua. Las baldosas del suelo ya todas resquebrajadas y agrietadas, huele a cerrado, a moho, a un lugar aislado por el paso del tiempo. A tu izquierda tienes dos puertas improvisadas de madera. Está claro que esas puertas nunca han estado ahí antes, sino que son varios tablones atados con cuerdas intentando tapar malamente sendas habitaciones. La primera de ellas es una especie de armería. Hay gran cantidad de estanterías que contienen y soportan lanzas. Al final, ves lo que parece ser en la penumbra una serie de cofres. La siguiente de las salas contiene unas camas o algo parecido, no puedes ver bien. Pero a tu derecha hay dos puertas cerradas y estas parecen de mejor factura. ¿Qué hacéis? Hay un par de puertas ahí entreabiertas. Micha echa una ojeada mientras yo te cubro la espalda. Ya, pero no veo en la oscuridad. Bueno, te doy luz, tranquilo. Vale, pues si tú puedes ver en la oscuridad, yo me llevo. Se lleva la antorcha. Y. Y va hacia las otras puertas, ¿no? Aquí. O sea, ¿qué quieres decir? ¿Que vas a Aregas y le coges la antorcha? Sí. Vale. Ay, bueno, pues venga, voy a cambiar. Pues te diriges hacia él. ¿Dónde está aquí? Y eso es lo que haces tú, que le coges la antorcha. Por lo tanto, ahora esto es tuyo. Emites la luz tú. Me lo queréis poner difícil siempre. Es que yo esto no lo entiendo. Espera. Yo me saco otra antorcha ya que se me la ha llevado el aire. Difícil, ¿vale? Todavía, pero eso es el próximo turno, ¿vale? Rita, Isis, ¿qué hacéis? Yo paso por delante. Yo le miro a ver si tiene el pañuelo metido por el culo mientras le sigo. Vale, pues Isis, pues muévete tú primero a donde te vayas a mover de la sala. Oye, se mira pero no se toca. Ya quisieras tú, yo solamente me junto con hombres de verdad. O con mujeres de verdad, y claramente tú no eres ni uno ni lo otro. Yo al menos no me junto con perros. Muévete, Nacho. Estoy aquí discutiendo, ¿sabes? Como provocando ya, y todo. Ya me da cuenta, ya me voy. Entras en la habitación, la amplia sala, y ves lo mismo que os he explicado antes. Estáis pasando por encima de los restos de las puertas, que es claramente la hueste de Malcolmillo derrumbó. Rita, me quedas tú en esta primera... no sabe qué hacer, no sabe dónde moverse, la veo ahí. Porque es que no puedes moverlo, dices. Estás muteada. No puedo moverlo, la vale, verdad. Es que a la izquierda del todo, donde tienes los controles, pues que pone el monigote y tal, tienes que quitar el de la regla y poner el del cuadradito. ¡Ahora sí! Entras en la sala y ahora que estáis todos dentro os parece escuchar algo. Os parece escuchar una serie de murmullos, susurros, conversaciones veladas y alguna que otra baja carcajada.
Suena algo como así. Parece escuchar esas voces de detrás de las puertas a vuestra derecha. ¿Identifico qué criaturas son? Vale, hazme una tirada de inteligencia en el panel de atributos, donde pone int, pues le das a int. Let's int. Let's int un rato. Ahí está, ahí está, ahí está, me encanta, o sea, me encanta. Y la esto, primera tirada. La primera en la frente, eso es. Y bueno, vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Qué es lo que cree escuchar? Isis. Ya no sé ni cómo pronunciar tu nombre porque no sé qué nombre te has puesto, sí. Claro. Nombre un poquito. Isis. Terrorista. Isis. Sí, un poco. ¿Qué? ¡No! Un poco. Sí. Un poquito. Polémico, ¿no, Nacho? Ahora no te lo vas a poder quitar de la cabeza. ¡No! En fin. Ay, Dios. Ay, Dios. Vale, venga, se me han ocurrido las siguientes. ¿Vale? Las siguientes pifias: un dragón, un perro, una conocida de la infancia. ¿Alguno de vosotros del resto de los jugadores se le ocurre algo? Mi abuela, muerta. Tú no vales. Pues. Así, en plan chungo. ¿No? ¿Chungo? En plan chungo. Sí. Venga. Cuatro kobolds jugando a las cartas. Es que eso podría ser verdad, no te jode. O sea. Yo qué sé. Vale, vamos a poner. ¿Tiburones toro? No. Su bardo favorito. Venga. Entonces, podéis votar en el chat dentro de cuando ahora le dé a la encuesta. Si ponéis 1 en el chat sería que escucha un dragón, si ponéis un 2 es que se escucha un perro, si ponéis un 3 es que escucha una conocida de la infancia y si ponéis un 4 es que escucha su bardo favorito. Empieza ahora mismo la encuesta, que ya tenéis que poder ver aquí el dibujico en la pantalla y ya empezáis a votar y tenemos 30 segundos para votar como siempre. Vale. Venga, bien, quedan 20 segundillos. Gentecilla, los jugadores y jugadoras, ¿qué tal? ¿Cómo lo estáis pasando mientras vota esta gente? Bien, ya bien. Sé más que la tragedia. Mm-hmm. Ya estaba muy preocupada. Primera tirada una pifia y me la merezco, la verdad. ¿Qué voz vais a poner antes del stream? ¿Qué voz vais a poner? No sé qué. Yo la he visto súper segura en el mismo momento en que Rita ha ido a hablar. Y he dicho, mira, se ha atrevido hasta con el acento y todo. He dicho, máquina. Acá. Me va fatal mantener voces. A tope. Vale, ya tenemos ganador. Es su bardo favorito. Siguiente turno. ¿Qué hacéis? Mierda, ¿qué cojones a este niño? Oh, sí. Es el bardo de la corte. Ay, qué calma me transmite. Ese sonido me recuerda a mi familia. Yo... ¿Qué estáis mirando? Saco mi espada, miro a Isis. Isis, eso no suena a bardo. Reconocería esa música en cualquier parte y tú no has estado en la corte para comprobarlo. Bueno, pues son un poco malos los bardos de la corte, ¿no? Un poquito, ¿no? ¿Sí? Estoy con el ahí. Suenan a criatura. No entendéis de música. Ya. Música a la que voy a hacer yo cuando les arranque las gargantas. Vamos a ver qué es eso de allí. Voy sacando las armas porque esto no va a haber quien lo arregle. La verdad que ahora que lo dices es un tanto extraño que estén aquí. No, en serio. Madre mía. Vale. Rita, ¿qué haces? Tiro... ¿fuerza? ¿Para entrar atacando? No. O sea... Las tiradas solo es cuando las pida. En realidad, estamos ahora mismo viendo a ver qué vais a hacer. Entonces, lo que vas a hacer es entrar por la puerta, ¿no? Sí, en plan, pues, la puerta abajo. Te mueves hacia la puerta y si le das clic izquierdo a la puerta, se te abrirá. Vale. ¿Veis cómo Rita se pone enfrente de la puerta y la abre de un portazo? Y ahí es cuando quedáis todos
a la vista de un gigantesco orco que se estaba riendo hablando con otra persona. Gira y veis a la criatura verduzca, musculosa, que lleva una armadura de cuero y un gran hacha en la espalda. Y al ver a Rita, grita: ¡Aaah! Vale, gentecilla, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tirar iniciativa, pero cuando yo os diga. O sea, que... Ay, ¿por qué no puedo seleccionar a la gente? ¿Qué pasa? Ahora, ahora. Hacemos así. Hacemos así. ¿Vamos ya? No. Hacemos así. Hacemos así, ya están todos. Ahora. ¡Ah! Vale. ¿Sabéis dónde está la iniciativa en vuestra ficha, verdad? Sí, ya veo ahí tirando. Un 3 de Aregas. Un 7 de Hisis, pues en vuestra ficha. Estamos juntitos, ¿eh? Ah, vale. Eso es. Ya está. Ahí está. Estamos pochísimos. Todo se ha, todo se ha dicho. Es una pasada ver los dados así. Ya, es sí, increíble. Sí. Iniciativa de uno, iniciativa de otro. Tenemos los tuyos, ¿eh? Sí, sí. Ah, claro, que lo veáis. Iniciativa, sí, sí, sí. Yo quiero que lo veáis. No otras tiradas, así. Claro, claro. Vale, aquí no hay hackeos posible. No, aquí no hay hackeos. Habéis visto lo que sale. Comienza el primer combate. Este, veis cómo la puerta más alejada de vosotros se abre y de la misma sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, un orco cargando con el hacha en dirección hacia Aregas. Él blande el hacha contra ti. Uy, ha estado casi el 3 ahí. Y tu defensa, tu clase de armadura, es 13, por lo que te impacta, compañero Félix. Tiramos el daño y te hace 6 puntitos de daño. ¿Veis a un orco saliendo como una exhalación, cargando contra Aregas? Embiste con su hacha y se la clava en el costado a Aregas. Al retirarla, veis como un chorro de sangre sale de vuestro compañero. Siguiente, orco número 3, que se va para la puerta. Epa, creo que lo puedo dejar aquí. No, lo puedo dejar aquí en medio. Eso es, se va para la puerta y directamente te ataca. Mira. Que venga con mamá. Sí, pues con mamá ha ido, ya le veo ya. Ay, no. Madre mía, estoy sacando unas tiradas hoy que es que... Pero yo... bueno. Sí, sí, o sea... La primera. Sí, sí, o sea... Increíble, vamos. ¿No? Entonces, te tengo que quitar los 6 puntitos, que no sé por qué no se me muestra bien. Abajo, esto, porque el resto sí que se muestra, ¿verdad? No, solo se muestra el de este señor. Vale, déjame un segundín, que tengo que hacer una cosilla. Que la voy a corregir en breve. Pongo 1, pongo a 0. Creo que tengo el token bien hecho. Think, tengo todo hecho. Y quito el token, lo vuelvo a poner y ahora sí que sale. Vale, voy a hacer lo mismo con todos. Perdonad, estos solo son 10 segundos más. Yo espero que el elfo pijo este tenga hechizos de curación, porque si no vamos a morir todos aquí. Es una buena pregunta, ¿qué hechizos tengo? Porque no los veo en mi... Vale, tienes una pestaña que no. Se llama magia. En tu ficha. ¿Cómo que no? Sí. Si yo le doy a la derecha... O sea, tienes 3 pestañas, una que se llama Biodatos Inventarios y a su derecha tienes una flechita a la derecha que si le das... ¡Hostia! Vale. Okay. Es lo suyo, llevar personajes con magia. Ahora, Nacho, ¿me explicas cómo se lleva un ladrón? No sé cómo se usa. Por favor. Claramente. Vale. No tengo cura. ¡Oh, no! Vamos a quitarlos, venga. Y esto, esos son los que tienes preparado, ¿vale? Porque no te lo he podido preguntar antes. No, no tiene cura. Vale, entonces, esto es lo que ha pasado en el turno, perdón que sea, me he distraído. El orco que habías visto, Rita, sale corriendo hacia ti, te embiste y sientes tus costillas crujir ante su carga. ¡Au! Eli, ¿qué haces? Yo voy a sacar... Voy a sacar la ballesta y de mientras lo voy a intentar hacer con sigilo detrás de Aregas. ¿Vale? O sea, voy a intentar rodear a Aregas y pillarle desprevenido al orco que tiene enfrente. ¿Eh?
Eso okay. Quiere decir que voy con sigilo. ¿Dónde está el sigilo aquí? Es que es el DI de primera, es una cosa bastante simple. Tú lo haces simplemente, ¿vale? Y llegas por un lado y simplemente, o sea, la atacarías con normalidad. No tienes. Okay. Es DI de primera, tampoco es una cosa. ¿Sabes? Vale, las reglas son muy simples. Vale, pues saco la ballesta a cargo y no me da tiempo a atacarle, ¿no? Sí, venga, pongámosles que sí, que tenemos que acabar dentro de un ratillo. Ole, sí. Ahí va. Adiós. Uy, he visto el 19 ahí cerca. Sí, y ha sido como... Sacas la ballesta, cargas el dardo, disparas, pero el dardo sale rozando la oreja del orco y se clava en la pared del final. Ay, os voy a poner la iniciativa aquí, que siempre se me olvida. Siempre luego me lo dice la gente, que nunca la pongo. Vale, Isis, te toca a ti, ¿qué haces? Yo lo que voy a hacer es lanzar mi armadura a mí mismo. Y ya está. Y ya está. Y aunque puedes moverte también. Tienes movimiento y una acción. Puedo moverme, vale. Voy a retroceder unos pasos. Así me gusta, valiente. Sí, señor. Madre mía. Vale, no voy a decir nada, pero estoy viendo lo que estoy viendo, ¿no? ¿Sere? ¿Qué es lo que qué estás viendo lo que estás viendo? Como otro por el refilón. Sí. Al fondo. Sí. Vale. Vale. Vale, pues das unos pasos hacia atrás y Hysis se coloca bajo el portón, bajo el arco de entrada. Te voy a quitar el conjuro, ya de nivel 1, ¿vale? Te lo voy a activar y déjame ver si, evidentemente, la CA sube 4 puntos. Vale. Fantástico. Y justo debajo del arco comienza a gesticular, a pronunciar unas palabras arcanas y un brillo dorado le recubre el cuerpo. Muy bien. Siguiente, Rita, ¿qué haces? Primero mirar mal a Hysis, lo primero que todo. Mirarlo fatal, en plan, se sube el arma, en fin, fatal. Tirar fuerza, la verdad. En plan, atacar al orco. Atacar, este. Vale. Para atacarle tienes en el panel de abajo, donde pone ataques, a la derecha del todo tienes la columna atacar, ¿vale? Y tiene un dadito de 20. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Es un 11, ¿no? No. No, no. Casi, pero no. Pero al menos no ha sido una pifia. Estos dados tienen un poco de maldad. Están cargados, Lo vas, yo lo vas viendo, dices tú, ¡oh, 20, 20, 20, un 2. Wow, mirad qué dados nuevos más chulos. 1, 1, 1, 1. Claramente, claramente. De acuerdo, lanzas unos cuantos embistes contra el orco, pero los acaba bloqueando todos. Tu arma no consigue dañarle. Vale, siguiente. Este que sale por detrás tiene hasta 4 aquí. Y voy a hacer la pregunta de rigor al público. ¿A quién se dirige, con intención de atacarle, claramente, el orco? Epa, el orco. Tenemos como opciones la 1, Rita. La 2, Isis. La opción 3 sería el Ai. Y la opción 4 sería Aregas. La encuesta comienza ahora y podéis votar en cualquier momento desde ahora. Gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? No podían ser orcos amorosos de estos que dan abrazos. No podrían ser goblins. No podrían ser ositos o los de estos de la corte también. Los bardos de la corte. Los bardos de la corte. Pues sí, éramos nosotros todo este tiempo. Yo ya me llevo una toña, que a ver qué es lo que pasa, porque madre de Dios. Ay, mi madre, por favor, hijo, por favor, la mía ya ha sufrido una baja, que al menos lo de subirse a armadura le sirva para algo. Piensa que es alguien que no, literalmente solo se preocupa de sí mismo, o sea... Vale. Al espíritu comunista. El espíritu comunista. Empate a 3, porque ha acabado la encuesta. Empate a 3, así que como... como es un empate a 3, pues voy a tirar un dadete, ¿vale? Vale. 1 a 2. Félix, Aregas, 3, 4 Eli y 5, 6 Rita. El orco... Bueno, no le queda movimiento, pero le veis que claramente se va a dirigir hacia Aregas.
Vale, y por último le toca a Aregas. ¿Qué haces, tío? Pues lo que voy a hacer va a ser golpear al orco que tengo justo delante, que es el que me ha dado el hachazo, y le voy a cruzar con la espada. O sea, muy bien. Vamos a ver. ¿A qué voy? ¿Fuerza? Abajo del todo, donde tienes el panel de ataques, tienes a la derecha unas columnas que ponen a ataque o atacar. Una columna. Vale, en el dado ahí. Sí, en el dadito. He visto ese 14 ahí. Estos dados son muy trolls, en serio. Es que son muy trolls, te lo estoy diciendo. Ves venir el 19, el 14, el no sé qué, de repente tienes un 2. Sí, es de horrible. Repente de... Lanzas una gran cantidad de tajos contra el orco que los bloquea con su hacha. Siguiente turno, orco número 1, que obviamente vuelve a atacar a Félix. Y yo y lo saco todo. Es que yo estoy alucinando. Impresionante. O sea, vaya partida. O sea, bueno, al menos vamos a acabar a tiempo, ¿sabes? El orco, después de bloquear tus ataques, lanza un tajo con su hacha y te acaba cortando en el muslo izquierdo, Aregas. El orco número 3 ataca a Rita. Es que yo estoy flipando. Es que, madre mía. Madre mía. Y eso significa que hace daño máximo, que es un D6, son 6 puntos. Rita. El orco lanza un grito de guerra y te clava el hacha en el hombro. El dolor es insoportable y comienzas a gritar. ¡Au! 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 Eli, ¿qué haces? Pues Eli ha visto que el pijo del elfo se ha pirado y él no va a ser menos, él es un cagueta de mierda. Se va a marchar, de hecho va a dejar la antorcha ahí y se va a pirar y va a intentar esconderse. Voy a pinear, espera, no se puede pinear aquí. No, pero yo te estoy viendo el cursor. Vale, aquí. ¿Eh? Entonces, pues... Eli se va a mover, he dicho. Eli se va a mover. Tienes que seleccionar el cuadradito. Ahí está. Vale, aquí. Y va a agacharse un poquito para aquí, para apuntar al colega este. Vale, pues dispara. Voy. Estoy yendo. He llegado. ¡Tío! ¡Colega! Que ni una sale. Qué bonitos los dados, no sé qué. Sí, sí. Disparas y de nuevo vuelves a fallar y el dardo pasa de largo y se clava contra la pared. Muy bien. Bueno, Isis. Soy herrero, no. Ballestero. Isis, ¿qué haces? Yo estoy viendo a mi otro. A la otra esta a correr, o sea que. Patas para que os quiero. Bueno, aparte. Dime. Es que. Nada, voy a lanzar un misil mágico. ¿Vale? Vale. Al orco que está al lado de. De Rita. Vale. Pues. En que yo vea. En misil mágico. Al lado del misil mágico tienes un librito. Un icono de un librito. Sí. Y esos dos. Son. Genial. Buenos dos daños, la verdad. Vale. Conjuras unas palabras mágicas. Gesticulas y de las palmas de tus manos sale una bola de energía que acaba volando contra el orco e impacta, estallando y haciendo que sangre por todos lados. El orco está muy mal herido y grita de dolor. Está bastante mal herido. Sí, Seren, es lo que nos sueles decir. Casi lo tenéis, casi lo tenéis. Resto de la partida. Que no. Rita, te toca, ¿qué haces? ¿Me puedo mover aparte? Sí, claro. Así como último, vale, perfecto. Darle las gracias al elfo y volver a atacar. ¿Eh? Una tirada tenéis que sacar. Yo es que no me lo puedo creer. ¿Qué le doy? ¿Al hacha de guerra o al lucero del alba, chicos? 8. El hacha ocho, todavía ocho, es la que. Sí. Uy, he visto sí, el 1, sí. Te juro que he visto el 1. Sí. He visto el 20. Le das. Hace el daño. En la columna a la izquierda, donde pone un D no sé qué. ¿Dónde? En la misma tabla, el hacha,
un par de columnas a la izquierda pone daño, ¿no? Pondrá un sí, D, mediditos. Lo que sea. Y si pasas el cursor por encima se pone en rojo. Entonces le clicas y te tirará el daño del hacha. Vale. Muy bien. Describe cómo este orco acaba en el otro barrio. Con un machetazo que le parte en dos la cabecita. Y el orco cae al suelo. De acuerdo, orco 2, que iba por Aregas, coge, ataca. Esto pinta bien. Esto pinta bastante bien. El orco se resbala con unas astillas en el suelo, con unos tablones. Y acaba caído. Le voy a poner aquí el icono de caído. ¿No le cae el hacha encima o algo así? No, todavía no. Aregas, ¿qué haces, tío? Aprovecho y el que se ha tropezado, a ver, le quiero, es que estoy un poco tocado, pero considero que no, que es difícil que me puedan matar en el siguiente golpe, así que el que se ha tropezado voy a aprovechar y voy a atacarle. Eso me genera oportunidad de poder tener bonus sobre él. No hay ventaja ni nada, pero sí que tiene menos clase de armadura. Voy a ponerle 2 puntos menos de clase de armadura. Venga. Guay. Ahora sacaré dos puntos menos en el dado. Tú verás. Seguro. Estoy viendo venir. Hala. ¿Cuántos dados? ¿Todo esto? ¿Qué haces? ¿No? Que me están apareciendo tropecientos dados en la pantalla. Porque habrás tirado muchas veces algo, no sé. No. Tiro mi ataque. Sí. ¡Hola, chaval! Vale, toma. Pues como es de primera, le haces daño máximo, que son 6 puntos, y describe cómo matas al orco que está en el suelo. Después de haberme herido y de haberme dejado hecho polvo, he levantado la espada, he hecho una semiluna en todo su vientre y nada, he querido cercenarlo. En todo el pecho ahí. Vale, algo ha pasado. Ha pasado, madre mía. ¡Me lo he cargado! ¡Bien! No, es que ha pasado algo muy raro. Perdón. Tengo que hacer una cosa porque he descuajeringado la iniciativa. Pero no pasa nada. Ahora os pongo en el mismo orden que estabais, ¿vale? Simplemente que necesito tirarla porque he borrado a los personajes de la iniciativa. No, a ver, venga, voy a darle a End Combat porque he hecho el imbécil. Estoy empanado. Les añado y ahora tiro iniciativa por todos y os pongo el mismo orden que había y ya está. Porque Aregas era el último y el orco este era el primero. Así que os pongo el mismo orden y se acabó. Vale, entonces, Aregas, editamos el valor, le ponemos en 19. Vale, a Rita modificamos y le ponemos... no, perdón, que Aregas no era el primero. ¡Ay! A Rita le ponemos 9, el Ai estaba justo por delante, Hysis estaba también justo por delante, que el Ai liaba muchísimo. Yo tenía un 3 de iniciativa. Sí, y tú tenías un 3, sí, que te lo he puesto ti. Y el orco era el primero, siempre. Vale, así más o menos creo recordar que es como estábamos. Entonces el orco claramente te ataca... Y saca un 4, así que bloqueas con tu espada su ataque. Siguiente, el Ai, ¿qué haces? Me vuelvo a asomar un poquitito. ¿Por qué hay tantos dados en mi pantalla? No entiendo. Porque he tirado yo la iniciativa otra vez. Vale. Me asomo otro poquitito. De hecho, me asomo todo. Y le ataco otra vez con la ballesta. Vale, pues dispara. Tío, colega. No le he dado, ¿a que no? No, no le has dado. El dardo acaba rozando también. ¿Crees que necesitas gafas? Porque esto ya son 3, ¿eh? Es probable. Va a volver hacia atrás, ¿puedo volver hacia atrás? Sí. Hysis, ¿qué haces? Adiós. A ver qué tengo por aquí, porque... Puedo... Uy, mira mi perrete. Ahí está. Supongo que otro misil mágico al del fondo. Vale, te quedan solo 2 ranuras de conjuro. Una de nivel 1 y otra de nivel 2. Es decir, que solo puedes lanzar otros 2 conjuros hoy.
Sí, 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 sí. Vale, pues ya está. Nivel 1, sí, dale al librico. Sí. Y orco que muere, que conjuras el misil mágico, lanzas contra él y estalla en 1000 pedazos. Acaba el combate y quedáis rodeados de los cadáveres de los monstruos. ¿Qué hacéis? ¡Sangre! Buen trabajo, equipo. buen trabajo. Sí. Trabajo de todos. Mira, voy a recoger las dos virotes. El puño cerrado, ¿eh? Sí, sí. Yo me guardo la espada y me saco una ración y como un poco. Porque no tengo vendajes en el equipo y es como... Mierda, ya se curará. Vale, no vas a recibir puntos de golpe por eso, Pero... Voy... No, dime. Voy mira a mirar los cadáveres de los orcos. Yo miro a mis compañeros. Más cerca tiene. Miras los cadáveres y no tienen nada, ninguno de ellos. Solo las armas que llevaban. Pues vaya. Yo estoy bastante triste. Yo me estoy pintando la cara. Me ha afectado. Yo miro a Rita y a Hysis. Rita, Hysis, ¿tenéis vendas o algo? Tengo una cosa que se llama odre. En duda, inciso. Que, tengo una cosa que se llama odre. ¿Es para curar? No, es una cantimplora. Sí. ¿Y no cura? Es como un pellejo para beber a Galé. Eso es. Como una bota para beber. Sí. Eso. Bien. Sí. No tengo nada. No tenéis nada para curaros, desgraciadamente. Hysis, Eli, que estáis ahí en la puerta. Escondidos ahí. ¿Qué hacéis? No, yo he entrado. Vale, pues muévete. Pero he entrado. ¿Eh? Hay una pared en medio ahora. No puedo creer. Hysis, ¿qué haces? No puedo creer tener que hacer esto. Entro con ellos. Vale. Veis ahora lo que queda frente a vosotros, que es una sala, la nueva sala a la derecha, que contiene gran cantidad de sacos de dormir y huele horriblemente mal. Y es posiblemente el lugar donde dormirían o duermen parte de la hueste de Malcolmillo. A vuestra izquierda quedan otras dos salas. Una de ellas, como visteis al principio, una armería con lanzas y un par de cofres al fondo. Y otra de ellas que parece ser una sala también con sacos de dormir, pero con bastantes menos. Posiblemente una sala para lugartenientes o oficiales de la hueste. No sabríais decir. ¿Qué hacéis? Vamos a mirar esos cofres. Yo voy con Rita. Estoy en ello. Se adelanta. Vale, pues... pues muévete para allá. ¿Qué hagan ellos el trabajo? Por aquí, ¿no? No, esa no es la sala del cofre, es esta. Vale, sí. Pero no ves mucho porque... ay, no, que te he quitado la antorcha. ¿No es que la he quitado, porque me he cagado. Vale, te has cagado vivo. Sí. Pues nada, yo te la pongo, no te preocupes. Venga, ya. Vale, ya está, tengo una antorcha nueva. Eso es. Y efectivamente ves cómo los cofres están al final. Así, así me gusta, Kenji, así. Así me gusta. Claramente, sin miedo. Haz una tirada de salvación, por favor. ¡No! En el panel de derivados, no. ¿Vale? Abajo del todo, tienes, encima de iniciativa, tienes una cosa que pone TS. Dale clic. Y si la fallas, recibes daño. Pero no. Ha tenido un éxito, una suerte que no veas. Una pregunta, Sere. ¿Qué es BA, que está justo encima de... Bono de ataque. Ah, es que tengo menos uno. Sí, porque eres muy chiquitito y tampoco eres para dar hostiejas. El AI chiquito. Eso. No meterse conmigo, el AI chiquito. Vale. Pisas justo enfrente del cofre y notas como algo cede ante tu peso. Y algo, tu instinto más oculto, te dice que esto es una trampa. Así que te lanzas hacia un lado y ves como el cofre se abre. Y al abrirse hay un resorte del cual hay una ballesta enganchada dentro de ella y un dardo sale propulsado que no acaba impactándote y se clava contra la pared. Igual deberíamos de salir corriendo. ¿Todo bien? ¿Puedo entrar en la habitación?
yo echaría un vistacito antes. Vale. Eli, entonces intuyo que empiezas a mirar. Sí, toco un poco como con miedo el cofre. Voy a mirar a ver si ya no hay más cosas. Entiendo que no, va palpando. Mira, si no, no hay más cosas. Ves que estaba enganchado a una pequeña cuerda de seda. Y a la izquierda tienes otro cofre que se encuentra abierto, no tiene cerradura. Vale, pues abre el cofre que no tiene cerradura. Lo abres y en el interior del cofre encuentras como hay un vial, un frasco de vidrio que contiene un líquido rojizo. ¿Qué haces? Creo que esto no me podría servir ahora, pero Rita, creo que esto te podría hacer falta. ¿Qué has encontrado? Algo. Si no es para curarte, lo mismo es para drogarte. Igual me toca. Bueno, pues vamos a probarlo, la verdad. Rita, te acercas entonces a Eli y Eli te hace entrega de este extraño frasco. Evidentemente reconoces como una poción de curación y lo tienes ya en tu inventario. Evidentemente. A ver, podrías usarla con dándole al iconito del vial. Buah, ni se la ha pensado. Ni se la ha pensado, colega. El problema es que te ha quitado los puntos en vez de sumártelos porque le he puesto un menos. Perdón. ¿Eh? No. No, era veneno todo este era tiempo. Era veneno. Nos has engañado. Ay, no. Vale. No me acuerdo. ¿Cuántos te quedaban de puntos de golpe? Creo que te quedaban pocos. Te quedaban 3 o 4, creo. Vale, pues te voy a dar una más así de regalo porque eras invitada. Así que ahora te quedas en 9. Si el público se acuerda, me lo da. Es que ha sido un fallo, perdón. Ja, muchas gracias, hermano. Por cierto, tú no sabrás algo del pañuelo del pijo, Lice, esto de ahí. Si tienes tú algo que ver, no voy a decir nada, pero solamente para saberlo. Es un pañuelo. Eli, evidentemente es una pregunta que se me olvidó hacerte al principio. ¿Por qué le robaste el pañuelo al elfo? Porque era bonito. Y me gustaba. Y probablemente se pueda vender bien. Ahora es mío. Yo me estoy enterando de esto. No te estás enterando porque no nos estás escuchando. Si no nos escuchas, entonces no te enteras. Estoy en modo depresivo, en plan, ahora es mío. Con estos paneles. Ahora es mío. Ahora no es ya no es tuyo, es mío. Vale. ¿Estás hablando conmigo? No, está hablando en su mente. ¿Hablas conmigo? Que se le ve allá gacha. ¿Me estás dirigiendo a mí? ¿Me estás hablando a mí? ¿Quién está poniendo esa voz? Vale, muy bien. Bienvenida, Ira. Mea culpa. I'm so sorry. Comenzáis. Vale, mientras estáis hablando, le estáis echando un ojo a las habitaciones que quedan para ir un poquito más rápido. Y lo único que encontráis es en la habitación de aquí arriba. Venga, supongamos que entráis todos ya de una vez, porque es que si no, esto me voy a quedar un montón de rato aquí. Vale. A la mierda las trampas y todo. Encontráis en una de las estantes un frasco de cerámica que no para de moverse. No es un frasco, es más bien como una olla de cerámica que no para de moverse. Mirra, Isis, ahí dentro está tu hombría intentando luchar por salir, a ver si sale de una vez. La verdad es que no parecen habichuelas. Que te sigas metiendo conmigo después de salvarte la vida no es muy bonito por tu parte. No suelo dar la vida por una sanguijuela. No, sanguijuelas no, habichuelas. Qué tonto, no sabes escuchar bien. Eso es la risa de Rita, ¿vale? En fin. ¿Qué hago? Es que ¿qué hago? Vale. Bueno. Vale, pues ¿qué hacéis con la olla que habéis encontrado? Será mejor no tocarlo, a saber qué habrá ahí dentro. Bichuelas encantadas. Mejor no tocar. ¿Puedo? Me es familiar algo de acerca de la olla.
No, para nada. Supongo que lo dejaré pasar. El pañuelo no estaba animado ni nada de eso, así que no me importa. ¿Eh? ¿No? ¿Qué hacéis? Ya solo os queda una puerta, que es la que está ahí arriba. ¿Se han abierto todos los cofres? Sí. ¿Por qué no estrellamos la vasija contra el suelo para saber qué es lo que hay dentro? Si es algo malo, pues nos lo cargamos al tirarlo al suelo. Y si es algo bueno, pues... Siendo el sitio que es difícil que sea algo bueno, y si está encerrado, al igual es porque tiene que estar encerrado. Al igual es algo bueno que han tenido ellos que capturar. ¿No has pensado en eso? Vale, hagamos esto. Cógelo y estréllalo lo más lejos que puedas. Pero... si puede ser una trampa. ¿Y si corre mucho? Puede correr mucho, igual no corremos tanto como corre esa cosa. Las habichuelas son muy rápidas. Somos cuatro, imagino que podríamos combatirlo, pero yo no lo tocaría, pero haced lo que queráis. Yo tampoco lo tocaría. No, me da buen rollo. Entonces... Yo creo que ninguno vamos a atrevernos a tocarlo. Yo voy a la otra puerta que queda... Serio nos quiere matar ya. No, yo no he dicho nada. Somos tontos, pero tanto. Vale. Pues, Aregas, móvete hacia la puerta que queda, que es esta, el doble portón, que está cerrado. Aunque capta mi interés, igual lo abro. ¿Esta puerta? No, me lo estoy pensando. Sí, está cerrada. Está cerrada. Sí. Espera, no hemos ido... quiero entrar... Está todo visto ya. Está todo visto ya, Félix. Solo queda esa puerta. Puedo inspeccionar esa puerta. El AI se va a acercar, va a inspeccionar la puerta para ver a ver si puede abrirla. Vale. ¿Quién tendría que tener la llave? A lo mejor la llave está dentro de la vasija y por eso es una llave encantada y por eso salta. Vale, observas que la puerta tiene una gran cerradura dorada con un ojo de cerradura en la que crees que con tus ganzúas podrías forzarla y abrirla. Vale, pues voy a sacar mis ganzúas y todos mis aparatejos y voy a empezar ya a hacer sus movidas de ladronzuelo. De ladrón. Vale. ¿El resto qué hacéis? Yo estoy echando un ojo a ver si se va la gente y poder echar un vistacito a lo que hay dentro. Yo quiero estallar la vasija. Yo estoy con el aire en la puerta. Vale, Rita, coges la vasija y la estallas contra la pared ante la mirada atónita de Hyde. De la vasija... ¿Por qué has hecho eso? Surgen centenares de termitas que se ponen a revolotear como locas por la habitación. Yo me salgo. Adiós. No, nada de eso. En fin. Me voy también porque me dan un poco de asco, no te voy a mentir. Pero sin más. Vale, ¿ves cómo empiezan a rodearte las termitas, Rita? Empiezan a metérsete por las ropas y son muy molestas. Son unas descarradas, madre mía. Me voy. Adiós. Que me dejen en paz. ¿Cómo huir de las responsabilidades? Exacto. ¿Veis? Una bárbara. ¿Veis? Que le tiene miedo a los bichitos. ¿Veis a bastantes de las termitas salir? Y estáis, Hysis, tú y Rita ahora mismo estáis recubiertos de ellas y estáis matando unas cuantas. Estáis ahí, bueno, recubiertos de insectos. Y Aregas, te das la vuelta y les ves salir dando manotazos por el aire. ¿Habéis abierto esa cosa, ¿verdad? Os avisé. Ha sido ella quien lo ha tirado. La curiosidad mató al gato, pero el gato murió sabiendo. Ojalá te desmonte de mierda. Acabáis en pocos segundos recubiertos por las manchas de los cadáveres de las termitas. Cuando veis como la nube de la mayoría de los insectos acaban saliendo por la puerta principal y escapando al exterior. En ese instante es cuando consigues abrir la puerta. Y la abres. Un poco más. Y frente a ti se muestra una extensa sala con un altar de piedra en su centro, en el que entre varias columnas se encuentra Malcolmillo,
poderosa figura del mismo, con un gran hacha, rodeado de varios varios esclavos goblin, varios servidores goblin que tiene. ¿Quiénes sois? Dice el paquetería del reino, le traigo la espada que pidió. La dejo por ahí y sale corriendo. Yo saco mi espada. Yo también vengo a entregarte una espada. ¿Dónde está mi hermano Fargas? Vale, Elai sale corriendo hacia un lado, Argas se pone bajo la puerta y le dices eso al Gnoll. Y el Gnoll te dice... ¡Ah! ¡El estúpido humano! Le convertí en insecto como al resto de mis esclavos de una gran hueste de esclavos que comerciaré con los reinos del sur. Espera, ¿las termitas de antes eran tu hermano? Espera, ¿los has convertido en termitas? Vale, y aquí, para que penséis en lo que tengáis que pensar, lo dejamos. Rita mató a su hermano haciendo así. Pero... Rita. He matado a personas. De hecho, qué asco. Y se han escapado todos por la entrada principal, ¿sabes? En plan, venga a encontrarlos. Hemos llegado a los 90 minutos de partida. Eso significa que hemos acabado nuestra partida con invitados. Esta vez hemos tenido a Ira Malón. Ha sido una sesión increíble. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Ira. Gracias. Lo quiero acabar. Me ha gustado un montón. Lo quiero acabar. ¡Oh, Dios mío! ¡Me carga el hermano! Pero no hemos muerto ninguno, Sere. Tú no estarás tan contento. ¿Cómo que no? Pero eso bueno, al menos has hecho daño emocional. Os he hecho daño emocional. Joder. A Argas sí, ahora está como... Espera. Tiene que haber alguna forma, en plan... Alguna forma, a lo mejor justo el hermano es la termita que queda ahí en el la vasija, la última y residual. Que está o así. La que te has estrellado en el cuello, ¿sabes? No lo sabes. No se sabe. Bueno, gentecilla, una cosilla. Muchísimas gracias a Ira por haber estado con nosotros hoy. Ahí tenéis en el chat sus redes, tenéis su Twitter y tenéis su Twitch. No sé qué hacéis, que no la estáis siguiendo ya. Ira, ha sido un placer tenerte aquí. A ver si podemos coincidir alguna otra vez, ¿vale? No me quiero ir. Estoy enfrente. Esto lo siento. Habrá que acabar la partida, ¿no? Por favor, o sea, no puedo más. Es que está ahí el pavo que se ha cargado a toda mi aldea. Es que lo quiero reventar. Algún otro día hablamos y la acabamos. Pero de momento, vale. Decirte que ha sido un placer tenerte con nosotros y que, bueno, que ya te veremos en otra ocasión. Y a los que nos estáis viendo, que es una crack, ¿vale? Yo me he reído un montón con ella. Tenéis sus redes sociales ahí, su Twitch en el chat, y que tenéis que estar siguiéndola en cuanto podáis. Y nada, Nacho, Félix y Kenji, gracias otra vez por estar con nosotros. El grupo Doblajes y Mazmorras, nos vemos la semana que viene. ¿Nos vemos o no nos vemos la semana que viene con... Bueno, diría que no, porque la semana que viene creo que estábamos ocupados algunos. Es verdad. Bueno, luego lo hablamos. De todas formas, este jueves sí que tenemos Hellfrost con el otro grupo, los Berenjanistas de Doblajes y Mazmorras. Así que nos veremos ese día. Gentecilla, decid adiós que nos vamos. ¡Ya después traigo!